Suben utilizando as catro extremidades, ben suxeitos e con gran axilidade, 15 metros de altura e 15 de desplome. Así é o muro de competición do Rocódromo de Lugo, o Meirande de España. Tiene zona de boulder, tiene zona de velocidad y, como habéis podido ver, tiene la zona de dificultad con unas condiciones que no se cumplen en ningún otro rocódromo de España. Nel disputouse o Campeonato Galego de Escalada de Dificultade nas categorías absolutas feminina e masculina, organizado pola Federación Galega de Montañismo. Foi o único campeonato que se pudo realizar en España por el tema del coronavirus e foi un esforzo moi grande juntar aquí a tantos competidores, a toda a organización. Os aplausos dos compañeiros, non houbo público, van acordes ao nivel de dificultade que acadan os escaladores, mesmo cando non é posible seguir. E aumentan cando se chega o paso máis alto. Yo fui escalando bastante rápido para no cansarme mucho y bueno, de repente me encontré ahí un paso un poco difícil, pero conseguí resolverlo para llegar al final. A gañadora deste torneo coñece ben o rocódromo lucense. Yo llevo 4 años escalando, desde los 12 años, ahora tengo 16, y vengo casi todos los fines de semana aquí a escalar desde Vigo. Co dobre campeón da proba global e do campeonato galego, comprobamos que na escalada predomina o compañeirismo. Na clasificatoria foi bastante, diu para xogar bastante, pero nesta final xa foi máis apretado, tivemos todos os participantes, estivemos aí casi nas mesmas condicións, casi empatados, pero bueno, ao final foron pequenos matices o que fixeron que uns ou outros ganaron. Do deseño das rutas do campeonato encargouse un dos mellores equipadores. Habían como varias rutas, unha técnica, outra física, de complexas, sabes, bueno, peculiares, diría yo. Participaron 15 deportistas, 6 de las mujeres de media dúcia de clubs galegos e un de León. Se puede considerar un número reducido para las condiciones normales, pero bueno, dado las limitaciones de aforo que tenemos en este momento, pues han venido aquí por los escaladores que destacan más a nivel gallego. Estes campeóns teñen agora a mirada posta nos Xogos de Tokio, onde a escalada estrearíase como modalidade olímpica.